escuchen. Bienvenidos a todos, de verdad. Buenas noches todo el mundo. Un nuevo íntimo interactivo. Vienen desde el oeste, pero congregaron gente de todos lados. Damas y caballeros, con ustedes, Caballeros de la Quema. Muy buenas noches, gracias por... La noche que me echaste caminos horas dando pena por ahí, con un tractor en la garganta pateando latitas, más solo que un chihuahua. ¿Por qué siempre termina así? ¿Por qué mordemos lo que nos acaricia? Me metí en un bar, encontré gente, busqué amigos. Me imaginé siguiendo un estúpido de dientes bien peinados, pregunto por vos. La noche que me echaste, viste como a un diario de ayer. Bastante mal, yo desafinado con piano de segunda guerra. ¿Por qué se termina así? Amores que se ahogan en vasitos de bebida. No sé qué decirte, no tengo palabras, que lástima. Alguna vez fuimos hermosos, así que el viaje era esto. Así que hay que desearse suerte. La noche que me echaste, viste como a un diario de ayer. Estás triste pero lindo, pensé en decirle ok. ¿Quieres ser mi Lexotanil? Vamos a coger hasta que duela, hasta que caigan a cachos una a una las lágrimas. Pero sería un error. Lágrimas correctas en el culo equivocado. Otra vez enfermedad, otra vez. La noche que me echaste, viste como a un diario el de ayer. Saludando simpáticos, los escuché en la radio. Le dije a un amigo, socorro, llego de Albondi, sácame de acá. Me metí en un auto, después en mi cama, el techo que gira, las luces se caen. La noche que me echaste, you
Una vieja página que hacía mucho no hacíamos, la noche que me echaste. A veces ocurre. Sí, señor. Dice así. Soledad, hoy está tan raro.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer otra canción que usualmente no hacemos. Thank you.
Caballeros de la Quema en vivo. Seguimos en este íntimo interactivo. Vamos a ir una tanda. Escuchan ustedes lo que es el público de los caballeros. www.matchmusic.com.ar. Va a estar Pablo Guerra chateando en un rato nada más. Y en un ratito después de la tanda, el íntimo interactivo con Iván y los Caballeros de la Quema. Para comunicarte con ellos, iei@matchmusic.com.ar. Íntimo Interactivo presenta a Fito Páez en Villos, iei@matchmusic.com.ar. El señor Patricio Castillo, por favor. Estamos en vivo, ya estamos en vivo. ¡Ay! Un aplauso para los invitados de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño paneo porque esto no es Rock al Frente, esto es el Íntimo Interactivo y lo ve muchísima más gente. Tiene un espectro mucho más amplio de público y más diverso. Por suerte muy íntimo no fue, gracias a Dios. Sí, de íntimo nada. Pero esos son íntimos nuestros. Son íntimos de ustedes, es verdad. Vamos a hacer una especie de paneo de la historia de los caballeros para que estemos todos en igualdad de condiciones. La historia empieza en la Universidad de Sociología, que te quedaron dos materias colgadas. Tres. Tres materias. ¿Nunca pensaste en ser sociólogo? Sí, cuando era chico. Pero a tres materias, por ejemplo. No. ¿Ya está? Ya está. Bueno, se juntan Méndez y Noble en la Universidad de Sociología. ¿Y por qué largaste la carrera? Hay una anécdota con eso. No, me aburría. Nos aburríamos con Méndez. La chica sabe mucho de vos, ¿eh? Y, soy periodista. No, viste que, qué sé yo, uno empieza a los 18 años algo y a los 20 y a los 20 y pico ya es otra persona, qué sé yo. No sé, me aburría, de veras, me aburría. De ahí sale una primera producción que nunca más se consiguió, que es un cassette que se llama Primavera Negra, que me enteré después que se vende en CD en el Parque Rivadavia. ¿Ah, sí? Sí, Primavera Negra. Y bueno, mejor para los que lo tienen, nosotros no lo tengo. Yo no lo tengo. ¿Vos lo tenés? Sí. ¿Sí? En cassette. En cassette. ¿En cassette? Pero eso estuvo grabado así muy a pulmón. Éramos los que éramos y teníamos la plata que teníamos. Y bueno, es un cassette independiente, doblado por nosotros las tapitas. Sí, llevando con nosotros a las disquerías donde se vendía, que no eran muchos. ¿Y ahí tocabas la batería o ya cantabas? No, ya cantabas. ¿Cuándo fue la época de Iván baterista? No, en los ensayos. En el contacto. En el germen de lo que iba a ser la primera banda, pero después no encontramos cantante. ¿Y decidiste cantar vos? Y decidí cantar. Bueno, a partir de ahí surgen un montón de cosas. Viene un ex piojos a la banda, que es el señor Pablo Guerra. Y hoy que ves a los piojos con tanta convocatoria y estás en los caballeros desde casi el principio, ¿cuál es la comparación que haces de una banda y la otra? Es como en comparar equipos de fútbol, cada uno tiene sus cosas, no es comparable. No. La música, los eventos artísticos no tienen comparación. No. Pero creo que cada uno ha hecho lo que ha sabido hacer mejor y bueno, cada uno tiene sus consecuencias, ¿no? De lo que ha hecho. Yo estoy muy, muy bien con eso. Tenemos algunas fotos. Vamos a pedirles a los chicos que pasen la primera tanda de fotos. Santo para que Dios vean. Si la vi. No, están buenas. Ah, están buenas. De cuando éramos viejos ya. Cuando te ponías yorcito de jean, Iván. Se lo sigue poniendo. Yo tengo una anécdota de los yorcitos. Se me acabó el canje, se me acabó los afanó canje. A mí. Te sacó tu yorcito. Yo tenía unos yorcitos Lee que estaban más nuevos que los de él. Y los de él estaban todos rotos. Y un día apareció con los míos. Y dije, che, son los míos esos. Y fueron los legendarios después, que todavía los debe tener en algún lado. No, se acabó el canje. Una vez te escuché decir que ya no coincidían con la edad, digamos, el short de jean arriba de un escenario. La verdad, tiene varices. Tienes varices, por eso no usas short de jean. Y celulitis, pero tampoco es algún culo, así que puede. Celulitis tienen las mujeres, no. ¿Solamente? Sí, los hombres en la panza. No, mentira. No, en la panza acá. Pero en... Ah, eso no tenemos. Los hombres tienen estrías por acá. Todos los hombres tienen estrías. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y otros lugares.
Digamos que el segundo no pude escucharlo, me la perdí. Yo esa. Tampoco. Qué ordinario. No importa. Estás preguntando. ¿Por qué? Si nos habremos visto entre el pogo. Carna, me extraña. De ahí surge el primer, digamos, segundo bar de los caballeros, que fue durante mucho tiempo el segundo bar, que era por acá cerca, en una especie de sótano. No, un sótano. Era un no, sótano. Una especie no, un sótano. Arpegios. Sótano, con inundaciones. Arpegios. ¿Cuáles son los recuerdos de arpegios? Yo tengo uno muy gracioso. A ver. Terminar de tocar, salir y que... Eran las 8 de la mañana y habíamos terminado, no es que me había quedado ahí, habíamos terminado de tocar un día a las 7 de la mañana. O sea, los shows empezaban a las 4 de la mañana, por ejemplo, 5. Era otra época. Y ya salías y era de día. Sí, era de día. Ya habían pasado 2 días. Claro. Desde que habíamos salido de casa. Pero bueno. Y el tiempo hizo que los caballeros pudieran decir, porque en ese momento no había mucha chance, digamos, era arpegios. O cemento, y eran otros horarios, digamos, ¿no? Generalmente sí. Las bandas que empiezan siempre tienen que tocar mucho más tarde que una banda ahora. Ahora, si ustedes eligen, ¿elegís ese horario o elegís mucho más tarde? No, es más, muchos de esos shows eran con mucha onda, todo, pero eran catastróficos. Imagínate el estado del que escuchaba y el del que tocaba, porque hasta las 4 de la mañana... No, además, era otro país, ¿no? O sea, realmente a ese nivel de otro país, creo que hoy tocar a las 3 de la mañana significa poner en riesgo la salud de muchos pibes. Quiero decir, a las 3 de la mañana hoy en día no se puede salir, hay que quedarse en casa. Digo yo, porque estaba jodida la calle, muy jodida. Y también estaba jodida ahí, pero había otro nivel de violencia. Y esa perspectiva de ver a los jóvenes que decís y el... Parezco un viejo así. Y... Porque en mi época. Mira, estás hablando un poco así, ¿eh? Claro. Bueno, sí, pero bueno, vos no tenías esa concepción en otra época. No, bueno, no. Tenía bueno, entonces te estás poniendo viejo, Iván. No. Absolutamente no, por suerte uno va a cambiar. Uno, vos tampoco sos la misma. No, por suerte. ¿Querés que contemos? No, agradezco. Claro. No nos podemos poner a contar. Y después empieza, bueno, sigue Manos Vacías, sigue Sangrando, que son de los dos discos que a mí más me gustan, uh-huh. Eso es una visión personal. Y Perros, Perros y Perros es como la primer vuelta de llave para que se abra una puerta en que los caballeros dejan por fuerza mayor los lugares chicos y los lugares de las 3 de la mañana para empezar otros lugares con otro público y otra convocatoria. Y estoy hablando ya de La Paciencia de la Araña, que fue un salto a un público mucho más masivo, ¿verdad? Sí, las historias de las bandas tienen que ver con las historias de los discos y los discos son fotos de las bandas y la foto nuestra de hace 2 años es la misma que hace 10. Al menos no tenemos ganas de que sean todas parecidas porque uno terminaría haciendo la caricatura. Si nosotros jugásemos ahora a ser los tipos que éramos hace 11 años, los shortcitos de jean y tantas otras cosas empezarían a hacer caricaturas de uno. Digamos. No sé, las convocatorias van y vienen, de veras. Eso es como el dinero, como la salud. A veces tenés mucha convocatoria, a veces no. También. A veces tenés mucha convocatoria, a veces menos. El público cambia. Los chicos que nos venían a ver hace 10 años, muy pocos quedan porque algunos ya son como nosotros y están en su casa con sus familias, sus hijos. Y la verdad que a las 3 de la mañana hacen otras cosas. Generalmente duermen ya, ¿no? Cuando tienen hijos. Sí, de hecho, bueno, muchos de los chicos que están hoy acá, seguramente hace 10 años tenían 10. No podían ir a ver a los caballeros. Entonces, no tanto. Hay algunos que... Yo creo que los cuento con uno o dos de hace 10 años atrás. ¿Vos, a ver, levanten la mano los que tienen más de 20. Más de 30. Hace 10 años nadie. ¿Ves? Ahí ya empezó. Nosotros tres solos. Levantemos la mano, Iván. Y hablando de esa época y de esas fotos que acabas de mencionar, vamos a ir a una segunda barrida de fotos. A ver. Que tiene que ver con...
Fui, yo no sé chiflar, pero hago más o menos la fonética. Ahí ya... Hace un año. Sí, hace muy poco. ¿Y cómo es la elección de Esteban Prol y esta modelo que no sé el nombre? Esteban venía a ver a la banda, viene a ver a la banda seguido y cuando hicimos Sapo Otro Pozo queríamos que sea una pequeña historia y para eso necesitábamos un actor. Y nada, yo me acordé que él venía a ver a la banda y lo llamamos un día y dijimos, che... Y dijo, me estás jodiendo porque es el disco ya salió hace poco, me dijo, es como el tema de cabecera que tengo yo en la cabeza todo el tiempo. Y dije, bueno, dale, si querés venir, vení. Y Valeria es una chica que... No, necesitamos una chica también. Que no, o sea, no necesitamos que sea... Podría haber sido una historia gay también, ¿no? Pero no quisimos ser tan osados. No quisimos. Entonces contratamos una actriz. Creo que la eligió la producción del video. Esas cosas las elige realmente, bueno, Nahuel, que es el chico que hace los videos nuestros últimos. Y bueno, nada, fue creo que el único video que tenemos que es tipo así historia. El último también. El último, ahora vamos a hablar del último. Yo no lo vi todavía. Yo lo vi. El protagonista es Sepe. Juan Sepe. Un aplauso para De Niro Sepe. Juan Sepe, protagonista, un video, es una cosa de loco. ¿Dónde está Juan? Juan está firmando autógrafos en la vereda, nos están Juan diciendo. Sepe, Juan tiene perfil bajo. Tiene una reunión con Suar en este momento, lo está llamando para laburar. Actor de aquello. Había un futbolista que en aquella época los iba a ver siempre. Varios. El Negro Gómez. Federico Insúa, bien. Ese. Igual hoy está prohibido hablar de fútbol acá, ¿eh? ¿Por qué, che? Hoy está prohibido. ¿Qué pasó? Le ganó Boca a Racing y estoy... El fútbol va y viene, cara. Vamos Racing, chicos, por favor. Con respecto los a ese... campeonatos van y vienen. Los campeonatos van... Nosotros la pelota nunca... va y viene. Los campeonatos van y van para nosotros, no nunca vienen. Dramático. Con respecto a este último video, ¿por qué se decide omitir a los protagonistas reales que son Iván y Joaquín? Porque ya estabas cansado de hacer videos, porque coincidía que no estaba. No, porque también se aprovecha que Sabina, ¿cómo lo encontrás? No, eso es verdad. Es imposible, pero tiene que estar. Entonces una idea fue Iván. Se me acabó el caje. Se acabó el caje con todo, Iván. Te vas a acabar el caje con Lerena. Vamos a buscar a los dos. No, una historia, claro. O sea, ¿qué pasa si a punto de tocar o a punto de hacer algo no aparecen los tipos que cantan? Y no pasa nada, se hace igual. Eso quiere decir que cualquier banda puede quedarse sin cantante. Estamos hablando, ese tema está en este disco, que salió hace muy poquitito, que además tiene una especie de popurrí de demos de lo que fue la grabación del disco anterior. Y acá está el tema con Sabina, porque en el disco anterior no se pudo concretar y en este sí. Entonces, dos cosas. www.matchmusic.com.ar, entran a la parte de chat. Van a empezar a chatear con Pablo Guerra a partir de este instante. Cómo se prende eso. Vos nada, vos en otra cosa. Y mientras tanto vamos a ver este último video que tiene la ausencia absoluta de Iván Noble y de Joaquín Sabina. Lo bien que le viene. No apareció nunca. Y Guerra, ¿algo interesante? Sí. Esto... Contá, ¿qué pusiste? Contá, ¿qué pusiste? Hay algunos que dicen que... Micrófono en la boca. Muchos, hay algunos que no. Hay otros que dicen que me quiero matar porque no estoy en Los Piojos. Y... ¿Te preguntan eso? Sí. Pero bueno. Acá llegó un mail y uno pregunta si tienen previsto sacar un nuevo disco, considerando que... Este vendría a ser como un bonus track del disco anterior, ¿no? Porque el anterior ya salió en la primavera del año pasado. Sí. ¿Y si en este nuevo disco tienen pensado meter algún tecladista? En el caso de que tengan idea de grabar un nuevo disco, considerando que ya lleva más de un año el anterior. Sí. Mira, bueno, estamos empezando a trabajar. Sí. Hacer algunos temas nuevos y todavía no decidimos si va a haber... No sabemos cuándo. Ni mucho menos si va a haber tecladista. Tiene un sonido como ahora la banda, como los Caballeros de aquella época. Y falta el piano. En todo sentido. No se puede agregar más nada. Hay alguien del público que les quiere preguntar algo, Iván. ¿Quién va a preguntar? Yo les quería hacer esa pregunta. Va, en realidad todo. Ay, te la robé. Perdón.
Que sí, puede ser que ahora estén sonando como sonaban al principio. Sí, pero también con más experiencia. O sea, al principio éramos bastante más torpes de lo que somos ahora, así que imagínate. Hola, no te veo. Sí, acá no te veo, está justo. Sí. Está bien, ¿no? Bueno, creo que la respondí. Sí, respondiste bien. Bueno, y ahora se viene un seguridad. Show en el que estamos invitando a todo el mundo. Van a hacer es una especie de despedida del año. Sí, es una... No sé si habrá otro show nuestro en... ¿En Capital no creo? No, no habrá un show en Capital. Así que terminaremos el año ahí. Es en el teatro, el sábado 17 de octubre. No, octubre. De noviembre. El 17 de octubre me quedo por otra cosa. El 17 de noviembre ahí en el teatro. Bueno, ojalá que... Ojalá esté bueno. Es un lugar que tocamos una sola vez, en un recital muy difícil. Por suerte con toda la gente haciendo el aguante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Hace un recital. Yo siempre hago la misma pregunta. Cuando una banda tiene una explosión de venta, como fue desde La Paciencia en adelante, ¿hacer un nuevo disco trae algún miedo? En cuanto a eso, ¿no? Porque uno cuando... ¿En cuanto a eso, a vender muchos discos de vuelta? Bueno, o no venderlos. Este es un país donde la mitad de la población económicamente activa gana menos de 400 pesos por mes, dice el diario hoy. ¿Cómo la gente va a comprar discos? O sea, no hay mucha explicación, más explicación que esa. Es otro país. O sea, nosotros vendimos la cantidad de discos que vendimos con La Paciencia, como otras bandas vendieron. ¿Se puede decir la cantidad? Sí, ¿cuántos fueron? Sí, no sé, 110.000 discos. Pero es otro país, la gente tiene menos guita, la música va a seguir haciéndose porque... Pero los discos salen en condiciones muy desfavorables. De todas maneras, la gente se los rebusca para tenerlos. Yo los grabo. ¿Estás en contra de que los pirateen los que no lo pueden comprar? Estoy en contra de la industria de eso, de los tipos que se llenan de plata pirateando el laburo a los demás. Si un pibe no tiene 20 mangos y tiene 5, me parece lógico que lo compre a 5. Pero el tipo que arma un negocio cuasi mafioso de eso me parece mal, claro. Chicos, gracias por charlar este ratito. Vamos a ir nosotros a una tanda y los que están acá y los que están allá van a poder disfrutar más Caballeros de la Quema en este íntimo interactivo. Seguimos en este íntimo interactivo con los Caballeros de la Quema y ahora viene la parte más linda, para, sobre todo para los que están acá atrás. Van a seguir tocando un rato más, así que disfruten de los Caballeros de la Quema. Na 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 no me vengas a decir que estoy peor. Me frega tu vida y tu carita de amigo. Delicioso te queda ese nuevo pico y tu novia bien acabando en el vide. Te divertís, nadie brinda por vos, soldadito de usar. Y si te queda grande la noche sin dormir, encerrate la piel, guardadito de tu iglú. We'll be right back.
Hablando del agua después del charco que no tiene borde, gracias a todos los que están viendo este programa en estos momentos. Tenemos que competir con nuestro presidente que está en cadena nacional, así que muchas gracias por elegir Match Music. Lluvia, macho chaparro, están baldeando el mundo, y yo en esta alfombra, perdiendo mi último tren. Dudando nunca, nubes masticando el sol, la tarde un punto muerto, y yo en este río que decide versos flacos y besos rancios.
aire tan dejado. Cayendo va. Y mañana tal vez vuelva a darle cuenta al corazón. Pero mientras tanto, solo quiero estar lenta que me cayó. No me suelta. Muchas gracias. Bueno. ¡Buenos Aires! Vamos. Cuando quiera, maestro. Se puso vieja la sonrisa, arañando el viento en la cornisa. Pide portar mi cabeza un amor sin fondo. Nunca aprendes la nostalgia. Y las paredes de tu vida en falsa escuadra.
Los Caballeros de la Quema en este íntimo interactivo de 22 a 22.30 van a estar chateando www.matchmusic.com.ar. Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Nos vemos el 17 en el teatro. Gracias por haber venido, caballeros. Chao, nos encontramos en otro íntimo interactivo.